Hola, bienvenido a esta serie de vídeos de PNL para padres intrépidos. Yo soy Xavier Pirla, soy el director de Talent Institute y Licensed Master Trainer of NLP. La intención de esta serie de vídeos es hablar de cómo la PNL nos puede ayudar a ser mejores padres. Esta serie de vídeos no está pensada ni diseñada para convertirse en un manual de cómo educar a los hijos, ya que eh, la programación neurolingüística. Yo diría que es lo opuesto a lo que podría ser un manual. Es realmente la programación neurolingüística lo que busca, es el estudio de cómo cada ser humano se comporta y tiene ciertas conductas totalmente únicas, pero que gracias al estudio de dichas conductas podemos acabar sacando lo mejor de esa persona. Por eso, si cada persona es diferente, eso quiere decir que no puede haber un solo manual para educar a los hijos. De hecho, tampoco es la intención de esta serie de vídeos, ya que yo tampoco soy un experto educador que he hecho miles de estudios. Ahora sí, lo que sí puedo hacer es darte herramientas concretas para que puedas entender mejor cómo haces tú como padre o madre y Cómo entender mejor lo que hacen tus hijos o tus hijas. Está claro que van a ser líneas generales y que lo que tampoco pretendo es que sean trucos eh, ni temas tipo la super nanny, porque se basan en generalizaciones, en, en teorías. Y ese no es mi objetivo. Por lo tanto, vamos a empezar eh, haciendo un, un micro, una microintroducción a lo que es la programación neurolingüística. ¿no? Ya he dicho que era el estudio, de la estructura, de, de la experiencia de cada uno, de cada cómo uno de nosotros experimentamos la realidad. Esto, reducido a su mínima expresión, se convierte y se traslada en que cada uno de nosotros pensamos, sentimos y hacemos de un modo muy característico. Y que de este, este modo característico que tenemos de hacer las cosas tiene que ver con la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo, nos relacionamos con nuestro entorno y conseguimos además alcanzar nuestros objetivos. De esta manera, lo que nosotros pretendemos es, a través de aquello que hemos entendido del mundo, eh, a través de aquello que creemos saber sobre el mundo, pues movernos a través de él. Cuando hablamos de la educación de los niños, cuando hablamos de cómo subir a niños más que educación, o que la palabra que se utiliza habitualmente es educación, pero eso de, de, de subir a los niños, de ayudarles a que se desarrollen. De hecho, eh, lo que estamos hablando realmente no es nada más, ni nada menos que acompañar en el desarrollo emocional y cognitivo de un ser humano. Puede ser un niño, que es nuestro hijo, o puede ser un adulto y luego estar haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Pero cuando se trata de niños, cuando se trata de nuestros propios hijos, lo importante es, antes de enfocarnos en ellos, que es lo evidente, ¿verdad? Eh, a ver, me voy a leer libros de cómo tratar a mis hijos. Yo creo que es importante que antes pongamos el foco en ti. ¿no? En la persona que es el papá o la mamá de ese hijo o hija de esos hijos, de esas hijas. Porque en el fondo todo empieza por ti. En el momento en que eh, tú quieres eh, interactuar con tus hijos, vamos a decirlo así, ¿y eso qué pasa? Pasa por, por eh, comunicarte con ellos, pasa por ponerles límites, etcétera, etcétera, sea lo que sea. Lo que estamos diciendo realmente es que lo que nos llega de fuera lo que nos llega de nuestro hijo, eso que llega, acaba afectándonos de una manera que nosotros lo devolvemos. Claro, eso nos lleva a una cuestión y es cuánto te conoces a ti mismo. Porque si lo que quieres es ayudar a alguien más sistemáticamente, de una manera organizada, eh, luego necesitas también entender cómo te afecta a ti lo, aquello que te llega desde fuera. Eso es muy interesante porque eh, algunas personas, no todas, pero algunas personas pueden llegar a pensar que eso de educar a los hijos es algo unidireccional, ¿no? Es decir, yo le emito algo a esta persona y esta persona que recibe eso cambia. La realidad es bastante más compleja, pero déjame que te lo explique de una manera fácil. Es como que tú, tu esposa y tu esposo, quien sea, y tus hijos, tus hijos, es igual quienes sean, sois es una especie de sistema solar. ¿Mm? En este sistema solar, eh, cada uno de ellos gravita ¿no? alrededor de un planeta o varios planetas, en este caso, depende ¿no? de, la, de cómo esté formado la familia. Pero lo que no podemos olvidar es que, por ejemplo, buscando el sistema más planetario, más eh, eh, básico, que es la Tierra y la Luna, eh, no podemos pensar que la Tierra está generando un efecto gravitatorio sobre la Luna. De hecho, no es así. De hecho, la Tierra produce un efecto gravitatorio sobre la Luna y la Luna a su vez produce un efecto gravitatorio sobre la Tierra. De ahí las mareas. Por ejemplo, las mareas de la Tierra son debidas al efecto que genera la Luna sobre nuestros océanos. Y sobre nuestros mares, ¿no? Luego, cuando hablamos de nuestra relación con nuestros hijos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ellos nos afectan a nosotros. Luego, para entender el efecto que ellos tienen en nosotros, lo primero que tenemos que poder tener muy claro es cómo somos nosotros. Porque cuando llegue el efecto, queremos notar la diferencia de cuando eso está a cuando eso no está. O sea, eso es esto, ¿eh? es nuestro satélite, ¿no? Para poder detectar de qué modo la presencia, los actos, lo que ha... digan nuestros hijos nos afectan. El estudio de la experiencia subjetiva de los seres humanos empieza por tu propio estudio. Luego, <coughs> lo primero que te pido es que te des cuenta de que busques cuáles son tus creencias, cómo, cuáles son tus ideas sobre ti mismo. En qué, de qué eres capaz y de qué no eres capaz, de eh, qué crees que, quién eres y quién no eres, qué es importante para ti, que, cuáles son tus valores. Una de, los, de, de las cosas que se transmiten más inconscientemente y al mismo tiempo que tienen un poder mucho más grande entre en los seres humanos son precisamente los valores. Los valores son aquel conjunto de elementos que nosotros les damos importancia. Los valores nos están hablando de qué es aquello importante para nosotros. Los valores nos están hablando de, de aquello por lo que nosotros no estamos dispuestos a transigir, a ceder. ¿no? Por lo tanto, tener muy claros los valores en qué es aquello que es importante para nosotros va a ser clave, va a ser muy importante. Porque los vas a transmitir, vas a transmitir aquello que es importante para ti y a tus hijos, ¿no? Cuando a un niño le digas, no hagas eso, que es peligroso, le estás transmitiendo un valor. Cuando a un niño le dices, prueba esto, que verás que te gusta, prueba esto porque es diferente, le estás transmitiendo un valor. Cuando a un niño se cae y le dices, bien, levántate tú solo, que verás que lo puedes hacer, le estás transmitiendo un valor en concreto. Luego lo importante es que te puedas hacer tu listado de valores, que puedas identificar aquellas cosas que son importantes para ti, aquellas cosas que tú valoras, que, que tú le pones énfasis, porque eso, consciente o inconscientemente, lo vas a transmitir a tus hijos, ¿no? Hay padres que dicen, bueno, es que mi hijo es muy tímido, le dan miedo a las personas, no se arriesga... Eh, Ciertamente hay una componente, quién sabe, puede ser genética, otra puede ser del entorno, otra no tiene por qué estar relacionada con nosotros. Y que esa parte afecta, afecta al niño. Pero hay una parte de todo esto que somos nosotros, somos una referencia para ellos. Y por lo tanto, cada una de las expresiones, actos y decisiones que tomamos están eh, eh, afectadas por nuestros valores. En este sentido, tenerlos claros y ver la, si esos son A, los valores que queremos eh, que nuestros hijos tengan, B, la manera en que los vamos a desarrollar y los vamos a expresar, es muy importante. Es muy importante para empezar a tomar conciencia. Una de las cosas que tenemos que tener más claras en la relación de padres e hijos es que es una relación basada en gran parte en la comunicación. Eh, lo que hacemos como cualquier otro ser humano, pero con, lo, con nuestros hijos eh, eh, bastante, o debería ser así al menos, eso debería ser lo esperable, es comunicarnos. ¿no? La manera en cómo nos comunicamos con nuestros hijos es absolutamente crucial porque pasa durante mucho tiempo. Y luego esos valores se comunican y por lo tanto tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que te recomiendo muchísimo como padre, como madre, es que eh, tengas muy claros tus objetivos. ¿A qué me refiero con tener claros los objetivos? Me refiero que eh, cuando uno es, piensa en tener un hijo, o, o quizás lo tenga por accidente, no importa, pero sea como sea, aparece un hijo o una hija en su vida, lo primero que eh, va a pasar es que la vida, tu vida, se transforma. Cambia. Y, y, y si no lo ves así, puede ser que tengas un problema. Eh, lo tengas tú y lo tengan tus hijos, ¿no? Eh, independientemente de cuánto valores, eh, vuelven a aparecer los valores, la educación de tus hijos o creas que es tu papel, hay algo que es ineludible y es que la presencia de elementos dentro de este sistema van a afectar. La órbita. La van a afectar. No, no se puede evitar. ¿no? Tú dices, yo soy una persona muy independiente, yo soy una persona eh, que tengo una carrera profesional. Bien, bien, tendrás hijos, se pondrán enfermos, les, eh, eh, los, eh, aunque no quieras, van a jugar a fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay algo que está muy claro y es muy bien. Pregunta: ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a dedicar a tus hijos y hijas? ¿Y para qué? ¿No? Yo creo que esa, esa, ese es el punto de partida y donde vamos a ir construyendo en esta serie de vídeos. Pero es qué quieres conseguir con tus hijos, qué tipo de relación quieres, qué quieres hacer con ellos. Y lo digo porque hay gente que tienen hijos y luego se quejan de no tener tiempo para sus cosas. Eh, bueno, es que ahora sus cosas ya incluyen el poder educar a sus hijos incluyen el, esa combinación entre las diferentes partes. Y si no lo vives así, vas a estar viviendo la frustración, una frustración que se transmite a los hijos. No hay nada peor para, para un niño que sentir que él, su presencia, es objeto de cierta frustración por parte del padre, porque el niño no va a poder interpretar desde su órbita ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuáles son las expectativas del, del padre o la madre? ¿Y por qué él ahora se ha convertido en una molestia para ellos? Esto es vital. Es vital por muchos motivos que iremos explorando y que tienen que ver con la autoestima. Si hay algo esencial y que yo me encuentro con los adultos al darles clase, hacerles consultoría, coaching, etc., es la falta de autoestima tan importante que existe entre las personas. La falta de autoestima es no sentirse valiosos, no, no, no quererse. Pero todo esto tiene un inicio, tiene un momento inicial que tiene que ver con cuando éramos chiquitos, que cuando estábamos con nuestros padres y tuvimos la suerte de tenerlos o con alguna otra persona. Y eso afecta muchísimo al desarrollo emocional y cognitivo de los niños. Por lo tanto, tenlo en cuenta, tenlo en cuenta, es vital cuál es tu objetivo, cuánto te vas a implicar en eso y cómo estás viviendo el, el hecho de tener hijos, cómo va a cambiar tu vida y, y por otro lado, no solo cómo la va a cambiar, sino cómo estás dispuesto tú a integrar este nuevo sistema gravitacional. Si esto no lo tienes claro, seguramente te vas a encontrar con frustraciones. Otra cosa es cuánto tiempo le vas a querer dedicar a tus hijos. ¿Dónde crees que se tiene que dar ese desarrollo? Hay mucha gente que piensa que el desarrollo de un niño se da en la escuela, que el desarrollo del niño se da por parte de los profesores, que cuando los papás llegan a casa cansados y las mamás cansadas de todo el día de estar trabajando y llegan los niños de escuela, los niños deben mirar la tele, hacer los deberes y irse a la cama. Y ya veremos el fin de semana si nos quedan fuerzas para poder interactuar con ellos. Yo entiendo que las personas estén cansadas, pero nuestros hijos no tienen ninguna culpa ni responsabilidad en el hecho de que nosotros trabajemos tanto. Lo digo porque muchas veces se delega en la escuela el desarrollo de nuestros hijos, pero la escuela es un lugar donde hay entre 20 y 30 y pico niños más en una misma clase. Un profesor normal de una escuela normal no puede atender a las necesidades psicológicas y emocionales de un niño. No puede, no hay tiempo, a no ser que vaya a una clase el niño de 5, de 6 o 7 alumnos. Físicamente un profesor no puede. Además, en la escuela está sometido a, o potencialmente sometido, a presiones en forma de notas, de competiciones, de comparaciones con, con los compañeros. Está sometido quizás a bullying o principios de bullying. Todo esto, el lugar donde se tiene que poder trabajar es en casa. Para eso es importante poner tiempo y como veremos en próximos vídeos, dejar el espacio para que esto suceda. Si eso no pasa así, luego eh, el niño forma, a, a, forma parte de este sistema, pero forma parte de un sistema eh, vacío, donde, donde realmente no hay una clara interacción entre las dos partes y cuando, las hay, cuando la hay muchas veces no es sana. Tanto tenlo en cuenta, primero, cuáles son tus valores, cuáles son tus ideas sobre ti mismo y de lo que conlleva ser padre o madre. Eh, ten claras tus, tus, eh, tus ideas y convicciones de cómo es eh, ayudar al desarrollo de una niña, de un niño, eh, en, su, en su crecimiento, de un adolescente. Porque cuando empieces a tener claro todo esto, va a ser el momento en que vas a poder trabajar adecuadamente en el desarrollo de tus hijos. Hasta aquí este primer vídeo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, porque voy a seguir poniendo más vídeos sobre PNL para padres intrépidos. Espero que te haya servido de reflexión este primer vídeo, vamos, vamos a seguir trabajando en más vídeos y desarrollando muchos más temas. Muchísimas gracias.